importantes colaboradores católicos, se la encargan a Juan Guas, que es el arquitecto del mismo, que le encargan la catedral. La última remodelación que nosotros hacemos con un poco de importancia es la vidriera de arriba. La vidriera se puso en el año 2011, antes eran ventanas típicas de los años 80 de aluminio enmarcadas en los arcos, y la vidriera esta es menos invasiva, bastante más sucia, pero no se puede tener todo. Aquí en el patio, estas lápidas, que empiezan por aquí, en orden cronológico, caídos por la patria en campaña que hayan estudiado en el colegio. Empieza David y Velarde, de la Guerra de Independencia, pasando por las guerras de África y sobre todo Guerra Civil. En la última blanca, que se ve que está más nueva allí, que está sin completar, ahí están metidos los caídos en actos terroristas y los caídos del bando republicano en la guerra civil. Porque aquí solo están los nacionales, cuando se instaura esto manda quien manda, y entonces hay que poner a los que hay que poner. Ahora ya estamos investigando y los que encontramos del bando republicano también los ponemos en aquella lápida, porque por la patria cayeron todos, fuera del lado que fuera, y aquí todavía no discuten. Pues esto de nosotros los podemos poner todos en el mismo patio, y allí sí que es verdad que hay pocos, porque no quedaban muchos en el ejército republicanos, pero los que vamos encontrando todavía los vamos a añadir a día de hoy y nos esforzamos a ver si encontramos más. Esta placa dedicada al teniente Plomesta, laureado del arma, le dieron la cruz de la Orden de San Fernando, ya veremos después arriba, explicaremos un poco. Este señor lo capturan en las guerras de África, al teniente con su batería de piezas, lo capturan los moros, le piden que les enseñe a manejar las piezas y él se niega. Con lo cual lo torturan y se sigue negando hasta que muere de tortura y martirio sin explicarles cómo funcionan las piezas. Sus compañeros de promoción le dedican esta placa, se la encargan a Aniceto Marinas. Aniceto Marinas diseñó bastantes cosas aquí en Segovia. El Juan Bravo que hay en la calle Real es de Aniceto Marinas. El monumento que hay delante del Alcázar, a Odoi Velarde, es de Aniceto Marinas. El Velázquez que hay enfrente al Prado en Madrid también es de Aniceto Marinas, que era segoviano. Y se le da la laureada por esto, por no haberles enseñado, negarse a enseñarles a manejar las piezas. Como esto es España, hay una versión B. Si vemos la fecha de la muerte, vemos junio del 21, que acababa de salir de la academia el mes anterior. Y si nos consta que fue de los, pues tenemos ordenados, y nos consta que fue de los últimos de la promoción. Así que hay gente que dice que no les enseñó a disparar las piezas porque ni siquiera él lo tenía muy claro como para enseñarles. Porque en España siempre tenemos que tener el lado negro. La placa aquí está por la primera versión, no por la segunda. Y de hecho, aquí durante años los alumnos le daban al profesor, así que fuera menos hablador, más atravesado, le daban el premio Plomesta porque decían que enseñaba menos que el teniente Plomesta, que no enseñó nada. Y nos vamos a ir